2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una clase más. Soy la maestra María Corazón Mamani Espinosa. El día de hoy estaremos trabajando con el curso de primero de primaria comunitaria vocacional. Estaremos con el área de comunicación y lenguaje. Vamos a aprender el día de hoy la sílaba compuesta FR. ¡Estemos atentos! Es momento de iniciar nuestra clase. Necesito que vayas a traer lápiz ojo, lápiz negro, goma tajador y tu cuaderno. Muy bien, ahora cruza las manitos y estate atento. Bien, recordemos, los fines de semana, papá o mamá, o a veces ambos, y a veces toda la familia nos vamos al mercado. ¿Cuáles son las compras que va a hacer la familia? Compra carne, muy bien. ¿Qué más? Huevo, muy bien. Y algo bien importante y que nos gusta mucho a los niños, nos gustan las frutas, muy bien. Entonces vamos a hacer la compra de las frutas. ¡Ay! Ahora les voy a contar un bonito cuento referido a las frutas. Este cuento, esta lectura nos dice El fresco de frutilla. Y nos dice lo siguiente, estemos atentos. Frida compró algunas frutas, entre ellas frutilla, plátano, naranja y mandarinas. Su niña tenía mucha sed. Entonces la mamá hizo un fresco de frutilla. Estaba muy delicioso el fresco de frutilla. ¿Qué te parece la lectura? Está interesante, ¿no? ¿De qué hablaba nuestra lectura? De las frutas. Muy bien. ¿Tú conoces las frutas? Sí, conocemos las diferentes frutas, pero en esta vez nos ha dicho que ha comprado plátano, frutilla, mandarina, naranja, pero la hijita de Frida tenía sed. Entonces, ¿qué le ha pedido a la mamá? Porque tenía sed, la mamá ha hecho un fresco de frutilla. Muy bien. ¿Qué te parece estas palabras? Fresco, frutilla, Frida. Por ahí va nuestro tema. Antes de hacer nuestro avance, vamos a hacer nuestro control de lectura. A ver, lee la primera pregunta. ¿Qué frutas compró Frida? Y respondemos. Frida compró plátano, frutilla, naranjas y mandarinas. Muy bien. La número dos. Leamos, niños. ¿De qué fruta hizo el fresco Frida? Muy bien. Ha hecho el fresco Frida de frutilla. Muy bien. La tercera pregunta es para ti. ¿Qué otro fresco conoces? Ay, conocemos varios frescos. Conocemos el fresco de cebada. Muy bien. ¿De qué más hace fresquito la mamá? De durazno. Muy bien. Y así, ¿no? La mamá hace diferentes frescos para podernos refrescar. Ahora bien, empecemos a trabajar. Vamos a trabajar ahora la letra FR. Estemos muy atentos. Ahora bien, hemos dicho que vamos a trabajar la sílaba compuesta FR. Como puedes ver, aquí ya la tenemos, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar con frutilla, con esta fruta que es muy, muy rica. Y aquí tenemos FR mayúscula, minúscula. Aquí tenemos en minúscula imprenta. Ahora trabajemos en letra carta o cursiva. ¿Cómo vamos a graficar la mayúscula? Fíjate bien. Muy bien. Realiza este ejercicio en casa. Ahora nos toca hacer minúscula carta. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate bien. Listo. Muy bien. Continuamos. Escribimos las sílabas compuestas. Aquí ya las tenemos hechas en imprenta. Muy bien. La FR con la A. ¿Qué nos dice, niños? Fra. Y aquí tenemos fra. Nos toca trabajar en letra carta. FR. ¿Qué tal si hacemos una palabra? ¿Qué palabra pudiera ser con fra? ¿Qué les parece frasco? Frasco. Muy bien. Ahora nos toca la fre. Fre.
con fre, ¿qué puede ser? Fresa, muy bien. Fresa, muy bien. Con la fri, ¿se acuerdan qué teníamos con la fri? ¡Ay, el nombre! Frida, excelente. Pero esta vez es con mayúscula. Frida. Fro, con fro, ¿qué palabra podemos hacer con fro? De repente un nombre, ¿alguna vez he escuchado? Frodo, ¿sí? ¿Estamos bien? Es un nombre con mayúscula. Frodo. Frodo. Con fru, frutilla. Perfecto. Nuestra última palabrita. Frutilla. Muy bien, continuamos. ¿Están atentos, no, niños? Escribimos palabras con FR. Ya hemos escrito, pero recordemos nuestra lectura. ¿Qué había en nuestra lectura? Frida, muy bien. ¿Qué más había, niños? La palabra fresco. Y escribimos. Fresco. ¿Qué otra palabra más había, niños? Había la palabra frutilla. Muy bien, el fresco de frutilla. Frutilla. ¿Qué otra palabra había? Frutas, muy bien. Frutas, frutas. Excelente trabajo, lo estás haciendo muy bien. Ahora bien, niños, ¿qué les parece si construimos algunas oraciones? Nos fijamos en las imágenes. Aquí tenemos frente. ¿Qué será la frente? ¡Ah! Nos tocamos en casa. Muy bien, esta es nuestra frente. ¿Qué oración podemos hacer con frente? A ver, algunos tienen la frente medio pequeñita. Algunos tienen la frente medio amplia. ¿Qué les parece si escribimos eso? La frente es amplia. Muy bien. La frente es amplia. Amplia. ¿Listo? ¿Qué nos falta, niños? Mayúscula, muy bien. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3 y 4. Nos falta el puntito final. Muy bien. Tenemos otra imagen. ¿Cuál es el nombre de esta imagen? Frutas, muy bien. Escribimos. Frutas. ¿Y qué oración podemos hacer con frutas? A ver, ¿qué se te ocurre? Muy bien. Las frutas son ricas. Muy bien. Y escribimos, las frutas son ricas. Y colocamos nuestro puntito final. Excelente trabajo. Te invito a que tú también puedas hacer tus propias oraciones, que tenga siempre sentido. Ahora bien, nos toca hacer la lectura de las siguientes palabras. ¿Cuáles son las palabras que aprendimos hoy? Varias palabras son las que aprendimos. Pero vamos a hacer referencia a estas, ¿te parece? Muy bien. Aprendimos frente. ¿Y con qué empieza frente? Fre, frente. Frutas, frutas. Frutas, muy bien. Frutilla. Ahí está. Frutilla. Aprendimos frasco. Muy bien, tienes que aplicar estas palabras en tus oraciones y no te olvides de escribir de forma correcta. Bueno, niños, es momento de finalizar nuestra clase. No te olvides de aplicar todo lo que aprendimos y también recuerda ir a los centros de salud para hacerte poner la vacuna contra el COVID-19. Tienes que ver los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación para que puedas practicar en casa. ¡Chao, niños y niñas! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.